Todos juntos muy contentos nos pondremos a cantar. Todos juntos muy contentos vamos a jugar. Toca, toca la guitarra, toca el violín. Toca el violín. Toca, toca flauta dulce, toca el piano. Bin, bin, bin. Toca, toca flauta dulce, toca el piano. Bin, bin, bin. Hola amiguito, dime, dime cómo estás. Dime cómo estás. Este juego del saludo ya se va a terminar. Este juego del saludo se termina ya. Se termina ya. Hola niños. Espero que les haya gustado nuestra nueva canción de saludo. Espero que también se la aprendan y que bueno, puedan hacer todos los pasos conmigo. ¿Listo? Uy, espero que estén muy bien, que hayan tenido una hermosa semana. Llena de muchas bendiciones también, ¿cierto? Bueno, hoy va a ser un nuevo día, una nueva clase, un nuevo tema. Hoy vamos a aprender un poquito más. Bueno, para comenzar la clase de hoy, debemos primero prepararnos, ¿cierto que sí? Bueno, como ustedes ya saben, ¿cierto? Nos debemos preparar primero, bueno, buscando un lugar muy silencioso en nuestra casita. Un lugar donde nosotros podamos estar tranquilos, donde no haya bulla, donde no haya ruido, para que podamos prestar mucha atención y sobre todo para que puedan escuchar mi voz fuerte y claro. ¿Listo? Lo segundo es lavarnos muy bien nuestras manitos con agua y con jabón. Nunca se les olvide. ¿Listo? De esta forma nosotros estamos evitando cualquier enfermedad y también estamos evitando contagiar de pronto a nuestra familia o a otras personas, ¿cierto? Si de pronto nos llegamos a enfermar, ¿verdad que sí? Entonces debemos ser muy precavidos y cuidar muchísimo nuestra salud. Y lo tercero y lo más importante para prepararnos es hablar con Papito Dios, ¿sí? Hoy vamos a hablar con Papito Dios como todos los días, como todas nuestras clases. Pero primero debemos cantarle. Entonces vamos a cantar la siguiente canción. Siento la lluvia sobre mi voz, o el soplo del viento al pasar. Si toco las flores del rosal, o huelo un olalí, qué gozo me da en este mundo vivir. Que mi padre gracias a él daré por ser una parte de su gran creación. Si mi padre me ama, lo sé. Mis bracitos cruzaditos y quietos están, y mis ojitos voy a cerrar, mi cabecita voy a inclinar. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día. Gracias porque nos amas, porque amas a nuestra familia y porque nos cuidas muchísimo. Gracias por enviar a tus angelitos a cuidarnos y a protegernos.
te pedimos que por favor nos des mucha salud para que siempre podamos estar bien y podamos disfrutar mucho de tus bendiciones. Te pedimos también que envíes a tus angelitos para que nos cuiden y también cuide mucho a toda nuestra familia. Y todo esto te lo dejamos con muchísimo amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ya estamos preparados para comenzar nuestra clase. Muy bien, hoy vamos a tener una clase muy especial. Una clase donde yo sé que ustedes se van a divertir mucho. Hoy vamos a jugar. Vamos a aprender jugando. Vamos a estimular nuestra carita, ¿cierto? Vamos a estimular nuestro lenguaje para poder así tener un buen dominio del habla, ¿cierto? Para que a medida que vayamos a ir aprendiendo nuevas palabras, nuevos sonidos, lo podamos hacer de la manera correcta. ¿Listo? Bueno, y para ello, vamos primero a calentar nuestros músculos de nuestra carita, nuestros músculos faciales, ¿cierto? Vamos a calentar. Y lo vamos a hacer, adivinen con quién. Ah, con nuestro amigo el mono, ¿se acuerdan? Ustedes ya lo conocen. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito estos ejercicios que hicimos con nuestro amigo el mono. ¿Preparados? Necesito que estén muy pendientes. ¿Listo? Y hagan lo mismo que hace nuestro amigo el mono. Si él hace algún gesto con su carita, recuerden, ustedes también lo deben hacer. Si él saca su lengua, ustedes también la deben sacar. ¿Listo? Todo lo que haga nuestro amigo el mono, recuerden que ustedes lo deben hacer. ¿Preparados? A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres.
dormimos, ya calentamos, ya estamos preparados, ya estamos despiertos, ¿cierto que sí? Bueno, les quiero comentar que los ejercicios de hoy, los ejercicios que vamos a trabajar hoy, son ejercicios de soplo. Son ejercicios de soplo. Estos ejercicios nos van a ayudar mucho a estimular todos nuestros músculos faciales y así también nos van a ayudar a mejorar nuestra pronunciación, ¿cierto? El lenguaje y la pronunciación son funciones muy relacionadas con la respiración, ¿cierto? Por eso es que es tan importante nosotros trabajar ejercicios de soplo, ejercicios de respiración, ¿cierto? Gracias a esto vamos a mejorar, como les dije, mucho nuestra pronunciación y nuestro lenguaje. ¿Listo? Estos ejercicios de soplo los vamos a hacer con juegos. Así que mamá y papá, si están por ahí alrededor, necesito que presten mucha atención ustedes también, porque mamá, papá y ustedes niños, los tres, los van a hacer juntos conmigo también. ¿Listo? Así que, ¿preparados para el primer ejercicio? Se llama el gusanito. Bueno, para este ejercicio necesitamos papel de color, si gustan, o si no, una hoja reciclada también, ¿cierto? Y también vamos a necesitar una cañita, ¿listo? Si ustedes tienen, si de pronto no, pueden conseguir una cañita, la pueden también hacer de material reciclaje, de papel. Yo les voy a mostrar cómo hice la mía. Muy bien, para realizar este gusanito vamos a necesitar hojas de colores, ¿listo? Bueno, en este caso yo tengo una de color anaranjado, orange. La idea es que hagan gusanitos de muchos colores, ¿listo? Vamos a recortar tiras, como lo ven, de 5 centímetros de ancho por 20 de largo, ¿listo? Y las vamos a recortar, ¿listo? Muy bien, ya que tenemos nuestra tira, la vamos a doblar por la mitad, ¿listo? Vamos a marcar acá bien el centro, tiramos y vamos a llevar cada esquina hasta la línea del centro que acabamos de marcar, ¿listo? Muy bien, vamos a marcar, nos queda de esta forma y luego volvemos a hacer lo mismo, cada esquinita la volvemos a llevar hasta el centro, al igual que la otra esquinita. Listo. Muy bien. Y luego lo doblamos por la mitad. Ahora vamos a recortar con unas tijeritas esta parte en forma curva. Listo. Al igual que acá. Curva. Ok, vamos a marcar cada esquinita y lo vamos a recortar. Muy bien, yo ya lo recorté, me quedo de esta forma. Ahora lo abrimos. Muy bien. Vamos a desplegarlo todo. Excelente. Y nos va a quedar de esta forma. Listo. Vamos a marcarle en un extremo sus ojitos y ya nos queda nuestro gusanito. Listo, vamos a marcarle por acá unos ojos grandes con su boquita. Muy bien, y nuestros niños ya van a poder jugar con este gusanito, lo van a poder hacer con sus cañitas. La mía, como pueden ver, es reciclada, con material reciclable. Listo, y van a poder hacer carreritas con su cañita. Muy bien.
visto que lo hicieron excelente. Estas carreritas de gusanitos lo pueden hacer con mamá, con papá. Y bueno, a ver quién gana, ¿cierto? La siguiente actividad, el siguiente ejercicio, se llama pescar. Vamos a pescar, pero vamos a pescar con nuestra canita. Bueno, la mía es de material reciclable, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar nuestra cañita y también, bueno, algunas figuritas. Por ejemplo, en este caso yo tengo ballenitas y también pececitos, ¿listo? También lo pueden recortar. Ahorita van a ver yo cómo recorté mis pececitos para poderlos pescar con mi cañita. ¿Preparados? Muy bien, como pueden observar, yo por aquí recorté varios pececitos de colores. ¿Sí los ven? Tengo muchos pececitos. Y a este lado tengo, ¡uy, mi acuario! Entonces la idea es llevar estos pececitos hasta su hábitat, hasta el mar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con nuestra cañita. ¿Listo? ¿Preparados? En esta ocasión, bueno, no vamos a soplar, ¿cierto? Como estábamos haciendo con nuestros gusanitos, sino que vamos a tomar aire. ¿Listo? A ver, a la cuenta de tres vamos a tomar el aire, lo vamos a sostener y vamos a pasar este pececito hacia el mar, ¿verdad? A ver. Muy bien, bien. Falta la ballena, la ballena. Y así lo hacemos con todos nuestros pececitos. Muy bien. Entonces ensayen la pesca en sus casas. ¿Listo? Pueden competir con mamá o con papá. A ver quién pesca más pececitos, ¿cierto? Nuestro siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer burbujas. Así que vamos a necesitar un vasito con agua y un poquito de jabón líquido. ¿Listo? Como pueden observar, yo aquí eché un poquito de jabón. ¿Listo? Y nuestra cañita. ¿Ok? Y bueno, lo único que tenemos que hacer es soplar por nuestra cañita. Y pueden también competir con mamá o con papá a ver quién hace más burbujas. ¿Listo? Vamos a intentarlo. ¡Miren! Hice muchas burbujas. ¿Sí lo ven? Bueno, vamos a seguir haciendo. ¡Salieron muchas! Muy bien. Ahora mándenme sus videos y sus fotos mostrándome qué tantas burbujas hicieron ustedes. Bien, el siguiente ejercicio se llama el elefante trompita. Así como la canción, ¿se acuerda? Bueno, para esto vamos a necesitar hojas de colores, nuestra cañita, vamos a necesitar un poquito de cinta masking y goma. Es lo único que vamos a necesitar. Así que muy atentos. Bueno, vamos a coger nuestra hoja de color y vamos a recortar dos triángulos. ¿Listo? Por aquí tengo ya los dos triángulos. Entonces, vamos a doblar una de sus puntas de esta forma, de los dos triángulos. Y las vamos a pegar. Muy bien. Vamos a pegar también por acá con goma sus orillas. ¿Listo? Toda la orilla. Menos en esta parte que doblamos. Luego vamos a coger nuestra cañita y la vamos a pegar de esta forma. Con cinta masking. ¿Listo?
Vamos a dejar acá un pedacito saliendo. Una vez que peguemos nuestra cañita, vamos a coger otro pedacito de papel de color. Le vamos a echar igual goma. Y lo vamos a pegar encima de la cañita. Listo. Y vamos a recortar otra tira que sea larga. Listo. Esto va a ser para la trompita. También le vamos a echar un poco de goma. Solo en la punta. Y se lo vamos a pegar. Listo. Y se acuerdan que acá ya habíamos echado un poquito de goma en las esquinas, en las orillas. Bueno, ahora vamos a coger nuestro otro triángulo y lo vamos a pegar encima. ¿Listo? Mirando que concuerden muy bien las esquinas. Listo. Así va quedando. Y ahora vamos a coger cada esquina y la vamos a doblar para hacer sus orejitas. Las orejitas del elefante. A un lado y ahora al otro lado. Y se las pegamos también. Un poquito de goma y un poquito de goma. Muy bien. Listo, le pegamos sus orejitas. Ahora con un plumón o con lápiz o con cartulina, si gustan, le pueden hacer sus ojitos. Listo. Los ojitos del elefante. Muy bien. Y también vamos a hacerle acá unas linecitas en su trompa. Muy bien. Ahora lo volteamos y con el mismo lápiz vamos a enroscar su trompita de esta forma. Muy bien. Uy, listo. Quedó enroscado. Y de esta forma queda nuestro elefante trompita. Para la siguiente actividad, para el siguiente ejercicio, vamos a necesitar nuestra misma cañita, ¿listo? Y también vamos a necesitar cartulina, tijeras, goma y cinta masking, ¿listo? Bien, para esto vamos a necesitar una cartulina de cualquier color, ¿listo? Pueden utilizar un platito o cualquier círculo, ¿listo? Vamos a marcarlo. Muy bien. Y ahora lo vamos a recortar. Una vez que tenemos nuestro círculo recortado, vamos a marcar el centro de nuestro círculo. Y vamos a coger nuestra cañita. ¿Listo? Vamos a colocar desde el centro de esta forma y la vamos a marcar. Listo. Y justamente esta parte que marcamos la vamos a recortar. Bien, una vez que la tengamos recortada, la vamos a doblar de la siguiente forma y la vamos a pegar. ¿Listo? Muy bien. Este orificio tiene que quedar del mismo tamaño que nuestra cañita. ¿Listo? Para que pueda entrar por allí. Ok. Y vamos a fijar esta parte con cinta. Ejercicios excelentes. Espero que lo hayan hecho. Y bueno, también voy a estar esperando sus fotos y sus videos. ¿Listo? Estos ejercicios es para que lo hagan todos los días. ¿Ok?
Bueno, ahora les voy a contar una historia, un cuento. Este cuento se llama El Cuento del Viento. Bueno, en este cuento también vamos a utilizar el soplo, ¿cierto? Vamos a utilizar también estos músculos faciales que necesitamos ejercitar, ¿cierto? Bueno, ahora yo les voy a avisar cuando ustedes me tienen que ayudar a soplar. ¿Listo? Tienen que hacer de esta forma. ¿Listo? Entonces, a medida que voy narrando el cuento, ustedes me van a ayudar también a soplar cuando yo se los indique. ¿Preparados? Bueno, así es la historia. Comienza. Había una vez una niña. Esta niña tenía una cometa y quería que la volara. La niña salió a la calle muy contenta para hacer volar su cometa, pero tenía un problema. No había viento. Entonces llegó Susu y le preguntó: ¿qué te pasa? Que no puedo volar mi cometa porque no hay viento. No te preocupes, yo te ayudaré, dijo Susu. Entonces Susu inspiró y cogió aire y empezó a soplar y a soplar. ¡Soplen conmigo! La cometa de la niña empezó a volar y Susu siguió inspirando profundamente y soplando. ¡Vamos! ¡Ayúdame a soplar la cometa! Cuando la cometa estaba en todo lo alto, Susu ya no tenía que soplar tan fuerte. Así que inspiró un poco de aire y sopló solo un poco. Poco. De pronto, la cometa de la niña se vino al suelo. Pero antes de que cayera, Susu inspiró profundamente y sopló todo el tiempo que pudo. ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte para que no se caiga al suelo! La cometa volvió a subir muy, muy, muy alto. La niña estaba muy contenta. Cuando la cometa parecía que se iba a caer, Susu inspiraba un poco de aire y soplaba fuerte y rápido. Susu y la niña fueron muy amigas y cada vez que la niña quería volar la cometa, Susu estaba allí para que pudiera hacerlo. Muy bien, ¿les gustó este cuento? Ah, entonces, cuando la cometa se iba bajo el suelo, Susu tenía que inspirar y soplar muy fuerte, así. Y cuando estaba muy arriba en lo alto, ya inspiraba un poco menos, ¿cierto? Y soplaba un poco menos también, así. Menos, ¿cierto? Ah, muy bien. Esta historia ustedes también me la pueden contar si gusta y la pueden practicar con su cometa. Muy bien. Segunda historia. Bien. Necesito que hagan esto conmigo. ¿Listo? Bien. La siguiente historia trata sobre dos duendes, Yubilo y Pitulá. Yubilo y Pitulá, como les dije, son dos duendes y son muy buenos amigos. Y un día decidieron construir una casita. Bueno, y construyeron ladrillo sobre ladrillo,
ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo y un ladrillo más. Y en la noche, de pronto vino un fuerte viento. A ver, ayúdenme a soplar. ¡Fuerte, fuerte! Y la casa se desplomó. Entonces, Jubilo y Pitula decidieron volver a hacer una casita, pero mucho más fuerte que la anterior. Y bueno, pusieron ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo y un ladrillo más. Y esa misma noche, de nuevo, vino un fuerte viento. ¡Fuerte, fuerte! De nuevo. ¡Y la casa no se derrumbó! Esta vez sí estaba fuerte. Entonces, estos dos duendecillos pudieron descansar esta noche. Y se fueron a dormir. Muy bien. ¿Les gusta la historia? Muy bien. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. No olviden hacer estos ejercicios todos los días en compañía de mamá y papá. ¿Listo? Y recuerden que estos ejercicios les van a ayudar a mejorar mucho su lenguaje y a ejercitar todos sus músculos faciales para que puedan tener así una mejor pronunciación. ¿Listo? Los quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos hasta la próxima clase. No se les olvide mandarme sus videos y sus fotos. ¡Chao! Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manita arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. ¡Mua, mua, glu, glu!